Yo soy Kenta y el día de hoy tenemos la apertura de esta caja de espada y escudo. Es una Premium Trainer Box basada en Zamazenta y Zacian. Vamos a quitarle el plástico para ver un poco mejor la caja. Y como pueden apreciar, aquí tenemos a Zacian, Zamazenta, el nombre de la caja, Pokémon Card Game, Premium Trainer Box, Sword and Shield. Por un costado, estos hermosos colores con el nombre de la caja. Una descripción en la parte posterior de todo lo que contiene. Cartas de entrenador, contadores de daño, sobres y cartas de energía de varios tipos. Por debajo igual. Pero en lista, ¿no? Así que vamos con primero el unboxing y luego la apertura de sobres. Un cartón que sirve de envoltorio. Ahora sí, la caja sin ningún tipo de publicidad o descripción del producto, solamente una caja. Y se abre por la parte de delante, tiene imanes. Y wow, miren qué hermosa caja. Quitamos esta base de aquí. Y uy, uy, uy. Vienen sobres. Vamos a ver. Primero sacamos los sobres. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sobres de espada. Sensación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sobres de sabor central. Así que muchos sobres para abrir en esta ocasión, lo cual es súper genial. Seguimos. Tenemos las cartas de energía. Revisamos un rato. Cartas de entrenador y objetos, me parece. Una pequeña lata. Una moneda. Contadores de daño y de estado. Una pequeña cajita vacía que sirve como parte del embalaje, ¿no? Por un lado. Empecemos con la revisión de productos. También empezaremos con esta pequeña lata. Es hermosa. Vamos a ver si tiene algo dentro o está, no, está vacía. Pero ¿cómo se abre? Ah, ok. Se desliza, está vacía. Imagino que es para guardar tus contadores de daño para cuando juegas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Por lo general, los contadores de daños que vienen en los paquetes son de cartón, pero estos acá son de plástico. Ay, mira qué muy bien se ven. Y para jugar van a estar geniales. De 10, de 50 y de 100 el contador. Seguimos con el resto de objetos. Tenemos una moneda. Voy a enfocarla. Pokémon Card Game. Envenenamiento. Y quemadura.
Así que ya no jugaremos con los contadores de daños de cartón. Ahora utilizaremos estos de plástico que están hermosos. Seguimos con... Seguimos con estas cartas. Vamos a ver qué contiene. Objetos. El Energy Catcher. Bola rápida. Incienso evolutivo. Caramelo raro. Pokégear. Intercambio de Pokémon. Pokémon Catcher. Investigación de la profesora. Tenemos a Beto. A Roxy. Dos cartas de Roxy. Dos salvavidas. Dos objetos. Una bicicleta. Dos bicicletas. Tres, dos Maya Ball. Tenemos a Cynthia. Cuatro. Tenemos a Cynthia cuatro veces. Red, dos cartas de red, una carta, dos cartas de gimnasio y dos cartas de triple energía, me parece que es. Ok, vamos a ponerlo a un lado. Seguimos con... las cartas de energía que vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas de energía tipo planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas de energía tipo fuego. 12 de tipo agua. Doce de tipo eléctrico, tipo psíquico, tipo lucha, siniestro, metal y 12 tipo hada. Ah, este es un código para una encuesta. No me sirve. Y entonces todo esto sería lo que viene en la caja, además de los sobres para abrir. Así que empecemos con la apertura de sobres. Vamos a guardar todo esto en la caja. Y ahora sí, empecemos con los sobres de Samacenta. Vamos con el primer sobre. Vamos a Toki, Jumper, Grookey, Kingler. ¡Oh! Es la carta de la investigación de la profesora, pero en holográfica. Es increíble. Primera carta holográfica. Primer sobre. Vamos con el siguiente. Tenemos muchos sobres, así que vamos a hacerlo. Tenemos a Pulse's Gaze. Tenemos a Minchino. Tenemos a Meow de Galar. Tenemos a Salandit. Y un incienso evolutivo. No está mal, pero... sigamos. Hubiese sido genial que toquen holográficas en todos los sobres.
Empecemos. Tenemos a Tibble, Sudowoodo, Rogun, Pinchurin. Miren, ve. Nos falta la fase 1 y tenemos fase 2, fase 3. Pero la fase 2 en holográfica. Toxicroak. Dos holográficas, aún ningún full art, pero aún quedan muchos sobres. Tengo que hacerlo rápido porque si no el video va a quedar muy largo. Ok, y acá tenemos. Vamos a Drizzle. Salazle. Clobopus. Mantine. Y otra capta de objeto. Sigamos. Corta de objeto. Tenemos a Stonefish de Galar. Jumper. Tenemos a Sixlipet. ¡No! ¡Qué genial! Tenemos a Lapras en full art y holográfica. ¡Oh, es increíble! Miren, qué hermosa. Ya está mejorando un poco la suerte. Y aún nos quedan 5 sobres. Eso es genial. ¡Au! Qué hermoso Lapras. Tenemos a Claydol. Tenemos a Corviknight. Voltoy. Gastly. Uy, Corviknight. Está bien. No es solo, no es. Pero me gusta mucho el Pokémon. Sigamos, carta de objeto, Kingler, Roselia, Ferroset y tenemos a Galarian Berserker. Otra carta de objeto. Sinistee. Tenemos a Maractus. Nikit. Ah, y otra repetida. Otro Tibble. Y tenemos a Rockity. Ya tenemos toda la cadena evolutiva para poder jugar. Ferrothorn. ¡Oh, qué bonito! Tenemos a Sobble. Tenemos la fase 2 por ahí. Nos faltaría solamente la última. Inteleon. ¡Uy, no puede ser! Rillaboom. La última fase. Tenemos toda la cadena evolutiva y la última en holográfica. Último sobre de espada. Carta de entrenador, Grookey. Solamente nos faltaría un inicial, otro Gastly, otro Mantine. Tenemos Roserade y es la última carta. Con esto acabamos lo que es espada y seguimos con escudo. Primer sobre de escudo. Esperamos tener más suerte que con espada. No tocó ninguna rara secreta. Lantern. Snom. Paular. Ho-Oh. Y una pera.
Sigue segundo sobre. Tenemos Rhyhorn. Scroopy. Kufang. Mugna. Y oh, al menos nos están tocando muchas holográficas en Pokémones buenos. Tenemos a Rhyperior. Me encantaría que nos toque una rara secreta en estos sobres. Tenemos al Dreadnought. Hitmonlee. Doppler. Zigzagoon de Galar. ¡Oh! No puede ser. Una rara secreta. Tenemos a Snorlax. Fular. Holográfica. Rara secreta. Premio gordo. Increíble. Seguimos. Tenemos a Orbiter, Bisharp y lo que estaba buscando, Scorbunny, Silicobra. Tengo bastantes de estas y un huevo de la suerte. Caramelo raro. Quillfish, un Dugul, Hitmonchan y ¡oh, no, por Dios! No es rara secreta, pero es un Full Art de Zamazenta. Increíble. Maldito avión. Tenemos carta del Team Gel. Oh, miren qué bonito, bonita. De Galar. El de Ghost. Un Golding. No. Rapidash de Galar y bonita de Galar en un solo sobre. Qué suerte. Charna, Rhyhorn, Mawile, Glossifer y oh, otra holo. Ese sí, no me recuerdo el nombre, creo que es algo de Cooper Ryan, Cooper Ryan. Siguiente sobre. Objeto, otros no. Tenemos a Hot Hot, otro Muna y no hay holográfica ni Full Art en este sobre. Penúltimo sobre. Noctowl, Chinchou, Wooloo, Frostmoth, holográfica. Último sobre, esperemos aquí venga lo mejor. Repetida, repetida, repetida. Repetida y carta de entrenador. Acabamos con el peor sobre. Entonces, en resumen, tenemos
una rara secreta, Snorlax, Zamazenta y Lapras en Full Art, pero no son raras secretas, solamente la caja rara secreta. Y bueno, las cartas holográficas de cartas normales. Así que en total tenemos un aproximado de 258 cartas nuevas. Y como siempre, las holográficas en su plástico. Pero en este caso ya solo me alcanzan para 3. Se me acabaron los sobres de protección. Habrá que comprar más. Así que muchas gracias por ver este video, suscríbanse, denle like si les gusta este contenido, ayúdenme a crecer y muchas gracias y fue un placer compartir esta apertura con ustedes, así que adiós.